Estamos con el capitán, con Sebas Elena, que hay que decirlo así, que es un tío muy feliz. Pues sí, ¿no? El reto marcado en agosto, el primer paso para llegar a primera era este. Ya lo tenemos y ahora nos queda un mes y medio por delante, muy bonito. Y bueno, muy contentos y con el vestuario, pues te puedes imaginar, ¿no? Lo hemos hablado durante todo el año, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado, sobre todo en alegría, el grupo desde el año pasado a este? Bueno, yo creo que con la llegada de Alberto, un entrenador de la casa, un compañero de equipo hasta hace un par de años, yo creo que ha sido clave, ¿no? Eso y el buen rollo que transmitimos, creo que vosotros veis desde la grada también, creo que ha sido clave, que somos una piña, que somos un equipo, que estamos muy unidos. Y yo creo que es la base, ¿no? Porque puedes venir a entrenar y no haber un buen ambiente, ¿no? Pero yo creo que lo tenemos todo y gracias a esta afición que nos ha llenado un par de días el pabellón. Estáis peleando mucho, ahora Salamanca sí que respira balonmano. Salamanca respira balonmano y, como decía tu compañero, esperemos que las instituciones nos echen una mano para traer la fase de ascenso aquí, porque yo creo que después de tres que llevo ya jugadas, no solo por mí, ¿no? Por mis compañeros, por el club, por ver el pabellón como estaba el otro día, creo que nos merecemos que nos den la fase de ascenso aquí, ¿no? Esto ha estado bonito, Sebas, acabar primeros, pero hay que subir y queda lo más duro y también lo mejor. Lo he puesto en las redes sociales, ¿no? Esto es un primer paso para llegar a la fase de ascenso. Sabemos que no va a ser fácil, porque cuando vas a una fase de ascenso, la gente que sí mueve a gente, hay fichajes, hay... Bueno, vamos a esperar a ver quién nos toca, vamos a ver cómo va el tema y esperemos hacer una buena fase de ascenso, pero ya te digo, sería muy importante para nosotros que nos lo dieran aquí en casa. Muchas gracias, capitán. A vosotros. Alberto, pues reto conseguido y yo creo que todos hoy muy contentos. Sí, la afición ha respondido, el equipo ha respondido, la temporada ha sido dura y el equipo ya está muy bien y la Liga pues es un triunfo de un club, de una familia como es la nuestra y sobre todo el trabajo de muchos años de técnicos de la casa y de jugadores de la casa que hemos vivido muchas desilusiones y nos merecemos un día como este. Para ti es especial, esto lo has vivido como jugador, pero el club te dio la oportunidad de entrenar al primer equipo y de momento no has desaprovechado la ocasión. Para mí es muy especial, era un reto increíble que se me planteaba este año. Cogí al equipo de mi vida por primera vez, pero con estos jugadores mi trabajo es muy fácil. Lo difícil es no ganar con estos tíos. Cuando suena la bocina, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Empezamos un 18 de agosto y no puedo contar las horas de entrenamiento que llevamos a lo largo de esta temporada. Y ¡Alberto Martín! ¡Albert! Y nos hemos ganado el derecho a trabajar. Nuestro premio es trabajar otro mes más. Así que otro mes yendo de entrenamientos y tal. Pero bueno, ahora a celebrarlo, sobre todo los amigos, la familia y la gente que siempre está ahí. Lejos o cerca, pero siempre está ahí. Ojalá sea en casa. Lo decía Sebas, en Salamanca respira balonmano. Vamos a ver si tenemos la opción de intentar subir aquí. Ojalá sea en casa. Sería algo precioso para la ciudad, para nuestro club y para nosotros. Es difícil, es mucho dinero lo que cuesta organizar una fase de ascenso, pero me imagino que el club lo trabajará porque es el sueño de todos los que estamos aquí metidos. Diego, yo creo que con todo lo que has pasado esta temporada, quizá el mayor triunfo es para ti. Ha sido una temporada difícil. Empecé sin jugar la primera vuelta entera, pero bueno, el objetivo era llegar al final bien y yo creo que lo hemos conseguido, hemos jugado bien la segunda fase, que era lo importante, y al final, pues mira, el resultado ha sido el bueno. Cuando uno pasa por quirófano, imagino que le ha dado muchas vueltas a la cabeza y el sueño era llegar a esto. Pasar por quirófano es difícil, sí, pero era una cosa pequeñita, sabía que si no me lo hacía no podía jugar. Así que yo creo que ha salido bien, la recuperación fue, bueno, corta pero intensa y dura, pero al final mira el resultado. ¿Qué piensa un canterano cuando ve todo esto, cuando ve toda la gente que se acerca aquí al pabellón Río Tormes? Eso es lo bonito de verdad, que esté aquí tantos años entrenando, tantas horas aquí, y que ahora vea esto lleno de gente, celebrando el título, es muy bonito. Se ha cumplido la primera parte, ahora queda lo complicado que es la segunda. Ahora queda lo complicado de verdad, a ver qué nos toca. Yo creo que si tenemos suerte y seguimos entrenando bien hasta el final, se puede hacer algo.